Nadie te prepara cuando te dicen tienes cáncer. Esta vez me tocó a mí. Una hermosa y carismática conductora. Así muchos recordarán a Verónica Toussaint, que en días pasados lamentablemente perdió la lucha contra esa devastadora enfermedad. Vero sobresalía mucho por ser multifacética, siendo conductora de programas donde seguro la recuerdas en Qué Chulada o Qué Importa, al lado de sus compañeros Eduardo Videgaray y La Estaca. Hashtag, omitamos a la Carla Panini del medio, ¿eh? Porque si no fuera por ella, probablemente la hubiéramos visto por más tiempo con ese carisma que destacaba a Vero conduciendo ese programa. También la veíamos como actriz, escritora y hasta actriz de doblaje. Ella era todo en uno. Pero nadie se preparó cuando en el mes de octubre del 2021, durante el programa Qué Chulada, escucharíamos una desgarradora noticia a quienes admiramos y seguimos a la actriz. El mes de octubre es conocido como el mes rosa porque promueve la prevención del cáncer. Y para la locutora fue la mejor y responsable acción para dar su anuncio. Claro, inició como una persona más que te quiere invitar a que te cuides. Recuerdan que hay que explorarnos, que hay que hacernos la mastografía, que tenemos que ir al doctor. Pero al final de la frase, a más de uno puede alarmar. Pero nadie te prepara cuando te dicen que tienen cáncer. Después de eso, la conductora sin más prisa contó que ahora ella padecía de esa enfermedad. Esta vez me tocó a mí. Hace más de un mes me detectaron cáncer de mama. Y hoy decido compartirlo aquí con ustedes, en este foro con mis chuladas. Reveló con contundencia la comediante. Ella también informó su proceso para sobrellevar la enfermedad, la cual pensó que podría vencer, por lo que dejó entrever que quizás, solo quizá, poder tener un futuro alentador. Confío en la ciencia y confío en los tratamientos que desde hace algunas semanas ya me estoy haciendo para que este periodo pase pronto y de la mejor manera, indicó la originaria de Monterrey, Nuevo León. Finalmente, Verónica Toussaint agradeció el apoyo de la televisora Imagen Televisión y reiteró el porqué de su declaración era evitar que más personas padezcan una enfermedad que puede curarse si se detecta a tiempo. Muy difícil dar esta noticia aquí en vivo, enfrente de compañeros que tampoco sabían la noticia, pero para mí es muy importante que sepan que lo que estoy pasando lo quiero compartir para que no les pase a ustedes y que esto tiene solución si lo detectamos. Concluyó Verónica. Tal vez tú no sepas, pero hace 20 años atrás, Vero fue diagnosticada con cáncer de apéndice. Me quitan el apéndice. Me habla el doctor y me dice, Verónica, encontramos un tumor en el apéndice. Me hicieron todas las pruebas. Fui a Houston a que me revisaran. No recibí quimios, no recibí nada. No puedo imaginar el cómo esta terrible enfermedad te puede regresar de otras formas. Pese a que la locutora logró vencer exitosamente en ese entonces el cáncer de apéndice, no tuvo la misma suerte con el cáncer de mama. Toussaint murió a los 48 años en este plano, pero su legado prevalecerá para toda la historia. Ella vivirá en nuestros corazones, pues la trayectoria de la comediante fue absolutamente admirable, siempre sacándonos una sonrisa con su peculiar humor. Pero antes de irme, te quiero invitar a que también te revises, pues el cáncer de mama es el tipo de cáncer más común a nivel global y afecta a mujeres de cualquier edad, aunque las tasas aumentan en la edad adulta. Si tienes dudas, por favor recuerda que no te dé pena. 30 minutos pueden hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Quiérete y cuídate. Nos vemos para la próxima. Disfruta de las exclusivas aquí y del enfoque particular como no lo verás en otro lado. Exclusivas TV. Exclusivas.